Encontré el top 100, el top 100 global de One Piece. Entonces quería checarlo con ustedes porque me di cuenta y me dio un chingo de risa. ¡Que Shushu! Es el número 100. Y yo. ¿Quién? ¿Quién es Shushu? ¿Y dónde salió? Y no me acordaba que existía en el, en el arco de Orange Town con Boogies. ¿Por qué Shushu está en la lista? Hay un chingo de otros personajes más chilos. Pero hace poquito vi precisamente el arco de Boogie. Y <laughs> no me acordaba de Shushu. El 99 es Charlotte Cracker. ¿Por qué? Me gusta más la smoothie. ¿Por qué Charlotte Cracker está ahí y por qué está arriba de Shushu? <laughs> Bartolomeo Kuma es el 98. Ok, Bartolomeo está bien. Ahorita lo último que sabemos de Bartolomeo es que era un esclavo con los teriumbitos y Bonnie fue a ayudarlo y salió Sabo y se hizo un desmadre y nadie sabe qué pasó, ¿no? Eso es lo último que supimos El 97 es Pandaman Pandaman debería estar más arriba Yo nunca lo encuentro Se supone que sale en cada capítulo, ¿verdad? En la vida lo he visto Creo que una vez nomás era la basta Dije, ah, mira, ahí está Pandaman Porque Kawamatsu está más abajo <laughs> Kawamatsu debería estar más arriba Charlos Peros, ¿No? ¿Qué? Se llama Pero ¿Así se escribe? Vista ¿Quién es Vista? Ah, era uno de los piratas de Big Mom, ¿verdad? Peros, pero Espero debería estar arriba de Vista ¿A quién le gusta vista? Joro, joro. Vista era el de Barba Blanca. Sí, vista es de Barba Blanca y es un espadachín y tenía una rosa, ¿no? Y no sé por qué Kinemon está en los 90 Kinemon debería estar más arriba. Y 93, Sef. Sef está bien ahí. Sef es un buen noventero. Kinemon debería estar más arriba. Neta, Kinemon para mí está en los 20s. En mis 20s. Porque Kinemon no tiene ni idea lo que me hizo llorar cuando antes de zarpar contra Onig a Onigashima. Se puso de rodillas y empezó a gritarle al telefonito, al den del muchito: ¿Dónde están? Solos nosotros no podemos Somos unos inútiles ah Así llorando Yo me quebré, me quebré con Quilemon Así no podía más con mi alma y me quebré llorando No tienen idea de lo que lloré si sí, Clown está en los 91 Sí, Cesar Clown podría estar más arriba Debería estar más arriba que Charlotte Mondior ¿A quién le gusta Charlotte Mondior? Ni me acordaba, otro que no me acordaba que existía Ay, Kung Fu Dud. ¿Por qué esos están en la lista? O sea, es, es, es un Ok No voy a decir nada de Kung Fu Dudon. Porque son cute Y está bien que estén los ochentas Buggy debe estar entre los 25. Buggy debe estar en el número uno ah. Si sí, Dadan está debajo del top 50, Entonces este top está mal A huevo Veamos si está Dadan Tenemos a Guaypel No, no lo voy a No lo voy a subir más arriba Voy a ir uno por uno Ok, Wiper puede estar ahí. Tenemos a Marguerite. Marguerite. Marguerite supongo que. Sí, no, sí. Marguerite está bien ahí. Ella también me cae bien, se me hace muy linda. Luego sigue Lili. Neta que Big Mom está en el 86. No debería estar más arriba. Mínimo en los 50s. Y le... Bo Bonnie debería estar más arriba. A mí me encanta Bonnie, pero es que no ha hecho nada, es cierto. Big Mom ha hecho un chingo, pero que Bonnie esté arriba de Big Mom me gusta. ¿Quién sigue en el 84? ¿Jean? <laughs> a la madre, no me acordaba que Jean existía. Siento que va a salir gente que ni el caso de ah. Yo pondría a quien le muera arriba de Enjiro, la neta. Basil Hawking, él puede estar en el 82. Él está muy bien ahí. Morgans en el 80. Uh, sí, está bien Morgans ahí. Emporio y Banco debería estar más arriba. Mínimo, mínimo a los 40 Orlumbus? No me acuerdo de Orlumbus. ¿Por qué está arriba de Ivankov y está arriba de Big Mom? ¿Qué hizo Orlumbus? ¿Ustedes se acuerdan de Orlumbus? Kaku, Kaku. Ok, Kaku está chilo. Monet también está chila. Ellos me gustan. Pero ¿quién es Orlumbus? No lo voy a buscar. Acuérdense. Acuérdenme. A, a ver si están tan chinos como One Piece en One Piece. <laughs> como yo. Eh. Karu. Fíjate que nunca lo vi como un personaje. <laughs> Siempre lo vi como una mascota. Si, o sea, sí si tiene... que Moria.. Ah, está bien Gecko Moria ahí, los 70s. Gecko Moria es bueno. Es un buen villano. Es un villano malemadre. Y si aparte le ha ido culero, al pobrecito. Primero se fue a la, a la gran línea. No, sí, al, al nuevo mundo y le dio en la madre Kaido. Y luego se regresó al, 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 a la gran línea y le dio en la madre Luffy. Y luego está buscando a sus amigos y le dio la madre el, el teach. No, le ha ido muy mal a, a Moria, pobrecito. Y arriba tenemos a Cavendish. Ah, Haku es el malo. ¿no? <laughs> está bien el 33. En el 32 tenemos al señor Pink. Está bien que señor Pink esté arriba de Gekomoria. La neta. Y que está arriba de Gaku. Muy bien. Señor Pink está bien ahí. ¿Quién? El 71 es Namule. ¿Quién es Namule? A ver, no, vamos a buscarlos ¿Quién es Orlumbus? <laughs> estoy segura que Orlumbus es uno de los De los ocho piratas de Luffy Que juraron su orientada a los Mugiwara Y que estuvo en el rosa, estoy segura A ver Massacre Ruler Sí, ¿verdad? Adventurer y Admiral Del Capitán de las... ¡Sí! ¡Lo sabía! Él estuvo en la corrida con... Para agarrar la mera mera no Mi, Pero no me acuerdo cuál era su poder Ah, Urlumbus tiene fuerza, podía levantar un, un león. No tiene como un poder poder como específico, ¿verdad? Y no tampoco tiene una lista. Su poder era pegar duro. Uy. Uy. Bueno, y ahora vamos con Namule. ¿What the fuck is Namule? One Piece. ¿Y cuál es el poder de este? Que es Gyojin nomás. Sí, él estuvo en hay unas figuras de él. ¿Quién las va a comprar? Ah, no, es de Barba Blanca. Estaba pensando que el top era de Japón, pero es de Latinoamérica. Con razón, algunas cosas no tienen sentido. ¿Cómo que? ¿Cómo que Narmule o Namule esté en, en el top? Porque, pues, ni al caso, ¿no? Este es el de, el de Latinoamérica, sí, va. Ah, la imagen de abajo, podrán ver el top 100 completo. Según yo es el del todo el mundo. Ah, me quedé en esa lista. No vi los demás. Ah, Urojuge, Urojuge es el, es uno de los supernova. Él debería estar más abajo. Él y Nanume, Namule ni siquiera deberían estar en la lista. O sea, ni Urojuge, ni Namule, ni Orlumbus. ¿A quién le gusta Orlumbus? ¿Y por qué está arriba de Pandaman? O de, o de Pero Espero. A mí me encanta Pero Espero. Me encanta odiarlo. Es un personaje que se odia. Que para eso está hecho, para que lo odiemos. Y hace muy bien su papel. O sea, ¿qué hizo Namule? Luego está Poli. Poli está bien. Poli, muy bien que esté en la lista. Luego está Rebeca. Rebeca también me cae muy bien. Y luego está en el 67, el doctor Kiriruk. También les está muy bien. Qué bueno que ellos tres están en la lista. Ellos sí se lo merecen. ¡En la madre, Gaimón! ja! <laughs> ¡Huevo! Y luego Borsalino Kizaru. De ahí sigue. Co muy bien, Koala en el 58. Se me hace correcto. De ahí sigue Ben Beckman. Ben Beckman. Estuvo en, en la tripulación de Roger o está en la tripulación de de Chanks. no me acuerdo. Ulti, ¿qué dice Shanks? Gracias. Estuvo con Shanks o okay, que no, está con Shanks, no me acordaba. Ulti en el 50, está bien, Ulti me gusta mucho, está bien. Killer 55 Otama 54, Otama debería estar en el top en el top 10 nomás porque es la futura reina de los piratas. En <laughs> el 53 tenemos a Sakazuki Está bien, Sakazuki está bien que está en la lista. Él también es un top tier. Y en el 52 tenemos a Ishu. No, sí, Fujitora. Estaba viendo Ishu, o bueno, Fujitora está basado en un personaje que se llama. Se me olvidó. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Se los voy a investigar, pero es una película de un, un samurái ciego japonés y yo miré la 1 y la 2 y la neta están bien chingonas. Me encantó. <laughs> ¿Por qué está Pero en la lista? <risa> ok. <risa> en el 50 tenemos a Shirahoshi. Muy bien, Shirahoshi. Todo muy bien. Pero está vivo, pero está vivo. Neste, aunque no lo creas, aunque no te acuerdes, pero está vivo. Ah, Pequeño Bartolomeo. Sí, a huevo. Bartolomeo tenía que estar en esta lista. Es mi top one. Acá, no, mi top one obviamente es Luffy. Y yo sé que Luffy es el número uno, eso sí me lo spoilé. Nos brincamos 10 puestos. No, pero ese es en otra parte. O sea, sí, me, me, me fui para abajo. Esto no tiene nada que ver. <laughs> Ay, vámonos para acá. En el 50... Ah, no, no, me, me equivoqué, me equivoqué. ah No. Es cierto, me brinqué un chingo de puestos. Vi, ah, es que vi a Chirajoshi y me dio mucha risa y luego me vine para acá. En el, los, los 80 sí los vimos. Y vimos a Pedro. No. Ah, sí es cierto, nos brincamos 10, nos brincamos en los 60. Ups. En el 66 tenemos a Rockstar. Yo digo que Rockstar debería estar más abajo, como en los noventas, porque no lo conocemos tanto, solamente es legendario. Él eh, debería estar en los noventas. Está bien que está en la lista, sí. No, Rockstar es de los Piratas Rocks. Rockstar, One Piece. Ah, ¿no? Ah, no. Lo confundí con los Piratas, con los Piratas Rocks, saben, con los Piratas donde Big Mom, el, el, sí, ¿se acuerdan cuáles son? ¿Y este quién es? Fleves, se los juro, no me acuerdo de él. En la madre, no me acuerdo... No me acuerdo de él. Y sé que es de Shanks. ¿Qué hizo? O sea, no lo voy a buscar, no me interesa. ¿Por qué está arriba de Polly? ¿Por qué está arriba de señor Pink? ¿Por qué está arriba de Morgans? ¿O de Ivankov? ¿Quién es? En el 65 caído. Ah, está bien. Uh, está bien que he Caído no esté en los tops porque todavía no, conoce, no lo conocemos tan bien. En el, ah, tenemos a Bepo. Qué bueno que Bepo está en la lista. Verlo en la lista me hace feliz. Que nos brincamos varios puestos porque la imagen está cortada. Sí, ¿verdad? Es cierto. ¡Qué güey! Me quedé aquí en boni, es, de, Aquí está. Ay, Belemere, Bele no la vi en la lista. Belemere el 81. Estoy bien, mal en la lista, ¿verdad? ¡Qué güey! Qué chingón que Belemere está arriba de Hawkins y de todos estos, Belémere se lo merece, ella está muy bien ahí, y luego nos fuimos para acá, al 80, y luego nos quedamos aquí, el 63 es el Thousand Sunny, el Thousand Sunny cuenta como personaje, perdónenme la vida, pero cuando se murió el Merry, yo no me reí, dije, perdón, yo no, yo no lloré, es más, yo me reí porque dije, y esta mamada, nos ¿No estamos, estamos llorando por un barco. Perdón, pero yo jamás lo vi como personaje. O sea, dije, bueno, qué triste, pero pues ocupamos e irnos, ¿no? Vámonos, ¿dónde está el otro carro? ¿Dónde está el otro barco? En el 62, Monkey D. Dragon. Está bien. Y que Pedro esté arriba de Monkey D. Dragon. Está bien, porque de Monkey D. Dragon no sabemos nada. Y aquí ya nos podemos ir al, al, al 60. Y en el 60 tenemos a Gaimon, que yo me estaba riendo y estaba agarrando un curadón porque Gaimon está ahí. Porque al parecer Gaimon está en la lista de, de gente de person, mejor personaje, siento que es una mamada, siento que la gente votó por él nomás para pa reírnos, así como que jajaja ja, ja, Gaimon así. Borsalino está bien en el 59, Koala pequeña está bien ahí, Ulti, Killer, Otama, Sakainu, Isho, ah nos quedamos en Perú porque nos estábamos riendo de que seguía vivo, no, vamos Shirahoshi en el 50, muy bien como está aquí en el 49? Mm, Shirahoshi yo la pondría más arriba, fíjense. Al mini, mínimo, arriba de, de Hiyori. El 48 es Iso. Mm, Shirahoshi sigue estando más arriba. Shirahoshi debería estar en el 98. Y Kiku. Uh, perdió un brazo. Está bien ahí, Kiku. Uh, Marshall D. Teach debería estar en el top 20. Yo no sé qué hace aquí en los 40. Debería estar en el top 20. Y nos vamos al 45 con Charlotte Pudding a huevos. Pudding tenía que estar en esta lista. Y está curada que Pudding está arriba de Marshall D. Teach. Porque yo pensaría que Blackbeard estaría más arriba. ¿Saben cómo? En el 44 tenemos a, a Garp. Garp está bien ahí. En los 40 está bien. Nomás porque lo vemos y es un viejito que nos hace llorar. Y en el 43, uh, tenemos a Ruchi. Sí, Ruchi sí. Es, es uno de los mejores villanos de One Piece. Es uno de los villanos que más me hizo sentir que no podíamos ganarle. Y cuando Luffy no se pudo mover después de esa pelea, me. no tiene ni idea la impotencia que sentí. Me encanta ni es Lobby. Sí, a huevo, Ruchi sí. En el 42. Coto muy bien, Kobe, pobrecito. Que Kobe está en el 42. Eh, nos faltó el 41. Está cortada la lista, va. Ah, no, aquí está X-Drake. Kobe debería estar arriba de X-Drake. Ruchi debería estar arriba de X-Drake. Garp, Pudding, Teach, Kiku, Shirahoshi, Isho, todos ellos, Otama, deberían estar arriba. De X-Drake. X-Drake era el más X de todos, hasta que se hizo marido. Pero no ha hecho nada, ni lo conocimos. O sea, sabemos su historia. Pero pues X. Sí, no, X-Drake no debería estar aquí. Debería estar más abajo de todos estos. Hay personajes más chingones como Rebeca, como Polly, como Señor Pink, <laughs> como Monet. Que X-Drake. X-Drake, si quieres, en los setentas. Pa' mí. Mm, luego en el 40, efectivamente, mi pequeño Bartolomeo, tú muy bien. En el 39 tenemos a Reiju. Supongo no había pensado en ella en un chingo. La neta. Y Tash Tashigi está bien en el 38 porque Tashigi la tenemos siguiendo desde, desde que era pequeña. O sea, no me refiero pequeña así de su pasado. ¿Qué? Shushu arriba de... <laughs> arriba de x trake x trake para el número 100, por favor. Y Shushu 99. Pero Tashigi, o sea, la hemos visto crecer. Pues la vimos en Arabasta, la vimos en... En Lockdown, la volvemos a ver en Soul. E está bien que Tachigui esté en la lista. Pero Smoker entonces tiene que estar arriba. Si Smoker no está arriba de ella, algo está mal. En el 37 tenemos a... Whoopslap? Es el vieji... A ver. Whoopslap. ¿Y por qué se llama Whoopslap? ¿Así se llamaba? Es el viejito. Es... ¿Pero qué viejito es? Ah, es, es el alcalde de la villa de Luffy, Simón. O sea... ¿Saben con quién lo confundí? Con el alcalde de. de Shushu. Con el alcalde que, que quiere ir a vengar a su Simón. A, ve, a vengar a, a los aldeanos contra Boogie. Porque se llama Whoopslap. <laughs> ¿Por qué se llama Whoopslap? Es el mejor nombre de One Piece. Oda, es un puto genio nomás por este nombre. Whoopslap. Se parece a Don Ramón. Tiene finta de don Ramón. Solo que él sí tiene finta que paga sus impuestos y su renta. Oh, se llama Upusurapu. En la madre, en la vida. Aunque me hubieran dicho, si no, si no nos dices, te matamos. Me hubiera acordado el nombre de este güey. Ahora ya me lo sé. Pero yo no sé por qué Whoopslap está arriba de Orlumbus. En el 36 está Kusan. Y él está bien ahí. Él está bien en los 30. No es más importante que. Uh, no. Sí, es que perdónenme la vida. Pero en el. Es mi villano favorito de One Piece. Lo amo. Es un hijo de puta. Lo odié. Por un momento, la primera vez que vi a Skypeya, yo genuinamente creí que era Dios. Me hizo cuestionar, cuestionar mi realidad con One Piece. Todo el rato que estuve viendo Skypeya estaba en la madre. ¿Será Dios o no? ¿Tiene poderes o no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué existe? ¿Por qué tiene orejas largas? Así, para mí, el misterio que más sufrí de todos los misterios de One Piece fue Enel. Y no tiene idea lo que me divertí viendo Skypeya. Fui tan feliz viendo a Skypeya. Sí, Enel está bien en el 35. Y, y para mí está bien que esté arriba de Kusan. ¿Por qué? Porque se me hace más divertido ver y odiar a Enel que ver y amar a, a Okiji. Eh, en el 34 tenemos a Boogie y Boogie debería estar en el top 10, pero pues quién soy yo para decir que quién debería estar en el top 10, supongo. Pero mínimo top 20, la neta. <laughs> en el 33 tenemos a Silver Riley. Sí, muy bien, Silver Riley. Él me cae muy bien. No debería estar abajo de los 40, pero tampoco debería estar en el top 20. O sea, tiene nuestro corazón, pero no es relevante para trama. Está bien en el 33. Pero en el 32 tenemos... <susurra> No puedo, no puedo, plebes. Yo no lloré con el, cuando se murió el Going Merry y en el, miren, acá estaba. El, tenemos al Thousand Sunny en el 63. Entonces tiene sentido que el Going Merry esté arriba de él como personaje, está bien. Pero la neta, no, yo no lloré cuando cuando se murió el Going Merry porque yo estaba como que neta vamos a llorar por el barco. Ahí sí brincó el, el ¿cómo dice la, la frase? Brincó el tiburón para mí no pude, estaban todos llorando y yo así nomás como la carita del meme de la niña que, que tenía la hermana que llora en Disneylandia, no sé, bueno, no entiendo lo que está pasando, y me da guite porque entiendo que es un momento clave y catártico para los Mugiwara y para todos los fans, pero pues sigue siendo el barco, ¿no? supongo que yo me he cambiado un chingo de veces de casa, como para ya haberme desatado de esa nostalgia y de ese oh no, mi casa es lo mejor ¿saben cómo? O sea, ahorita estoy viviendo en un hotel. Y en el 31 tenemos a Barba Blanca. Muy bien, Barba Blanca. Tú estás muy bien ahí. Y en el 30 tenemos a Mihawk. Está bien, Mihawk ahí. Porque la neta, Mihawk tiene nuestro corazón. Acaba de entrenar, bueno, no lo acaba de entrenar, pero entrenó a Zoro. Es un chingón. Cuando aparece Mihawk como primera vez, sube la barra súper cabrón a todos los demás. Porque de un solo dedo casi este, vence al que nosotros pensábamos que era el más fuerte, Zoro. En el 29 está Goldie Roger y arriba de él está Frankie Smoker. A huevo, no hay pedo. Muy bien, porque todavía no conocemos tanto a gold Roger. Hemos visto sus aventuras a través de los ojos de Odin, pero no lo conocemos a él. Sí, en la madre, hemos visto, lo hemos visto a él a través de todos los ojos posibles. Inclusive faltan ojos por verlo, pero no hemos no lo hemos visto a él como él. ¿Saben cómo? Entonces está bien que esté en el 29. Y está bien que Franky esté arriba porque porque Franky te hace llorar. gold Roger no me, no me ha hecho llorar y Smoker tampoco, pero Smoker tiene un diseño bien chingón y peleó contra Monkey D. Dragon, entonces no hay pedo que está ahí. Pero estoy conflictu conflictuada porque no sé si Franky debería estar abajo de Smoker. Bueno, vámonos al 26. Tenemos a Brooke. Yo pensé que los Mugiwara iban a estar mínimo en los 11, en, en el 11 en el 12. No pensé que estarían tan abajo. A mí sí me hace súper, súper abajo que estén en los 20. Es más, casi 30, Brooke y Frankie. Perona está en el 25, Perona no está muy bien ahí. <laughs> Tú muy bien, Perona. <laughs> Tú te mereces ese lugar. <laughs> y Kozuki Oden en el 24. Que Kozuki Oden y Perona estén juntos, me llena el corazón. No hay pedo. <laughs> en el 23 tenemos a Justus Eustace... Pero yo pondría a Eustace Kid abajo de Perona. Bueno, yo lo pondría abajo de Frankie, abajo de. No. Ok, no. Justice Kids debería ir abajo de. Debería ir arriba del Gold Mary, pero debería ir abajo de Newgate. Entonces, sí, él debería ser el 31. Para que no fuera el 24 y Kosukion en el, 20, el 23. Y en el 22, a ¡ah, mi corazón, tenemos a, a Bonchan. Muy bien. Bonchan tenía que estar en el top 20 mínimo. Está en el 22, no hay pedo. Pero en el 21, está. Sí, Vivi. Um, yo pondría a Bonchan arriba de Vivi, pero nada, nada, nada le gana a ese final de temporada donde Vivi les pregunta: Aunque se vayan, aunque me quede, ¿seguirán siendo mis amigos? Y los Mugiwara levantan la X. Y todo tiene sentido. Entonces, sí, está bien que Vivi esté ahí, porque nada le gana ese final. Ahora nos vamos. ¡Uy! Ya llegamos a los buenos. Vámonos con el 20. El 20, ¿qué hace Marco ahí? ¿Qué hace Marco en el...? <laughs> Entiendo que Don Flamingo sea el 20, no hay pedo, es uno de los mejores personajes que Oda ha creado en la vida, pero Marco no es mejor que Don Flamingo. Don Flamingo tiene una historia muchísimo más interesante y es muchísimo más divertido de leer y ver que Marco. Marco es aburrido. Sí, es un chingón, sí está ayudando a los Mugiwaras, sí es un, es un buen, tiene un buen diseño con su pelo de piña. Pero Do Flamingo debería estar arriba de barco. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? <laughs> no soy la única que piensa eso. Jimbei en el 18. Yo pondría a Jimmy más arriba. La neta Jinbei yo me, me, me lo quiero un chingo. Su regreso en Onigashima estuvo bien chingón. Yo sé que todavía no sale en el anime, pero para los que leemos el manga, así yo lloré. Me, así, ¡ah! lloré cuando, cuando regresó Jinbei. Porque por un momento dije: No mames, está muerto. No, no mames, Oda, que me vas a hacer esto acá. Que me, va, que, que, me, que, me que me tienes así con el arma en un hilo por Jinbei. En el 17, tenemos a Cocodrilo, a mis Tercero. No hay pedo. Cocodrilo es un, buen, es un buen personaje. Y aparte, ahora que sabemos que, que, que Ivankov conoce un secreto de él, lo hace un poco más interesante. Porque ahora quiero saber que qué es ese um, secreto. En el 16. ¡Ah! Oh, ¡Pequeño Chopper! No llegó ni siquiera al top 10. <laughs> es que no ha hecho mucho Chopper. Sí, es muy lindo y todo, pero no ha hecho mucho. Es neta que Usopp está en el 15. Usopp debería estar en el top 5. Chale, no apareció. <laughs> Hay esperanza. Faltan 14. Bueno, 13. Porque ahora sabemos que Katakuri es el 14. Y Katakuri está muy bien ahí. Katakuri debería estar entre el 10 y el 20. Pero Usopp debería estar arriba de Katakuri. Y aparte es Mugiwara... Y aparte porque hay tantos mugiwaras abajo del top 10. En el 13, uh, tenemos a Corazón. Ahora, aquí yo no estoy de acuerdo. Katakuri y Usopp deberían estar enfrente de Rocinante. Y Chopper, Chopper está bien ahí. Pero a mí me gusta más, es más, no. Don Quijote de Flamingo debería estar arriba de Rocinante. Ah, pero Katakuri y Usopp, Usopp debería estar en el top 10. Pero en el 12, aquí tenemos a Yamato. Yamato no debería estar. Ah, no, dos es Chanks. Yamato está arriba de Chanks. O sea, hemos visto tanto a Chanks como hemos visto a Yamato, ¿no? Yamato ni siquiera está desarrollada. Digo, Chanks tampoco. Pero miren, le ganan por un chingo de puntos. Pero miren la diferencia en Yamato. Esto es temporal. O sea, no debería estar en el top, en el top 10, ni en el top 20, porque no conocemos toda su historia. Todavía no sabemos quién es en realidad o por qué es como es. No debería estar aquí. Pero en el 10 tenemos a Savo. Oh, ok, están muy bien. Savo y, y Ace están muy bien en el top 10. Uh, la otra vez estaba leyendo la parte en, en que Savo se da cuenta que Ace murió y se acuerda y la neta sí me dolió. Dije, pobrecito Savo. No hay pedo que esté vivo. Se me hizo súper raro que estuviera vivo. Ace está muy bien ahí. Ace es demasiado importante para la serie para no estar en el top 10. Y nos vamos al. Porque Carrot está arriba de, de, de Ace. O sea, Carrot está bien, pero no es Ace. Carrot debería estar en los 30s. ¿Por qué Carrot es favorita? <laughs> no lo entiendo. Es, 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 es cute. Está linda. Ganó el fanservice. Yo creo. Yo creo, la neta, porque debería estar arriba Ace. Es más, Big Mom debería estar arriba de Carrot. Otama debería estar arriba de Carrot. Me causa conflicto. Número 7. Boa Hancock. A huevo. Sí. Boa Hancock se merece el número 7. Tú muy bien, Boa Hancock. ¿Por qué Carrot está arriba de Bay? ¿Qué hace Carrot aquí? A un ladito de Boa Hancock. Estoy enojada. Nico Robin número 6, muy bien. No, no, aquí no hay absolutamente nada que, que pelear. Nico Robin está en el número 6. Ahora, top 5. Luffy, Nami, Zoro, Sanji y Trafalgar. Trafalgar, les dije. Faltaba Trafalgar. Trafalgar está bien que está en el top 5. Sanji está bien que está en el top 4. Nami está bien que sea el número 3. Zoro está bien que sea el número 2. Y obviamente Luffy es el número 1. F por Dadan. <laughs> sí, es cierto, no salió. Es más, Dadan debería estar arri arriba, arriba de Carrot. Me gusta cómo están estos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Están muy bien. Trafalgar está bien que está en el 5. No sé qué está haciendo Carrot ahí. Usopp debería estar en vez de Carrot. Es más, sí, Usopp debería estar en vez de Carrot. En el número 8, Usopp está muy bien. Ahora, entre Luffy y Zoro. Mira, entre Luffy y Nami son 600 mil. Ah, Sanji no llegó ni al mil En la madre, entre Sanji y Trafalgar, son 300 mil votos. Y estos son los número uno en otros lugares. Por ejemplo, en Oceanía, Carrot es la número cuatro ¿Por qué? Y en Norteamérica, Trafalgar es el número nueve. Y Carrot, ¿por qué Carrot no sale del top 10? A ver, en Japón no está Carrot. Gracias. Oh, miren, está Rocinante en el 10. Bueno. Y uh, Ace está en el número 5. Está bien. Nadie debería estar más arriba. Robin tal vez. Bohan también. Pero arriba... Eh, sí. O sea, todas ellas, ellas tres deberían estar arriba de Sabo. Y Savo con Rocinante está bien. Pero no mames, ¿por qué en Norteamérica? ¿Por qué en Oceanía? Y porque en Asia está Carrot. Fans calientes. <laughs> es que esa es la única razón que encuentro. Me, su personaje me gusta. Pero no es increíble. No es como lo mejor del mundo como para para que esté en el top 10. Vámonos. A, ok. En, en Latinoamérica y el Caribe la número uno. Aunque hubo pocos votos, fíjate. Luffy es número 3. Le ganó a Zoro. Bueno, en Europa también. Miren. Carrot es la 5 otra vez. Ah, pero aquí Usopp ya está en el 10. Ok, está bien. Ni Yamato ni Carrot deberían estar ahí. ¿Qué? Espérame, espérame. En Europa son los mismos de los otros. Inclusive Nico Robin le ganó a Luffy. Pero miren aquí quién está. ¿Por qué X-Drake? ¿Por qué X-Drake está en el top 10? ¿Y por qué Carrot le gana a X-Drake? Y luego otra vez aquí Carrot. Carrot está en todos los tops. Carrot está en el top de todo de todo el mundo. No sé qué decir. Eso me decepciona. Carrot tiene una gran trama. Uf. Muy gran trama tiene Carrot. <laughs> y también de que cuando se transforma es muy bonita. O sea, no que no lo sea bonita ahorita porque es súper cute, pero cuando se transforma es elegante. Se fijan, ahorita no es elegante. Y cuando se transforma es como súper elegante. Me gusta como para que fuera modelo acá de Givenchy o de Chanel. Muchas gracias, plebes. Nos escuchamos. Bye, bye, bye.